Nos encontramos en el Palacio Anchorena. Así originalmente se denominaba este lugar. Hoy más conocido como Palacio San Martín. Y en verdad es la sede de la Cancillería Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Relaciones Económicas Internacionales. Así denominado desde hace muy poco tiempo. En la construcción de inmensos palacios, toda aquella pujanza y bienestar económico con el cual vivían. Entre ellas, la familia Anchorena, tal vez la más rica que conoció alguna vez la historia argentina. En los primeros años del nuevo siglo XX, comienzan a construir este palacio en estilo francés. Un palacio que en verdad está dividido por dentro en tres partes notoriamente marcadas, divididas para tres ramas distintas de la familia. La ostentación, el lujo, permitirán así demostrar lo que la Argentina estaba viviendo, el boom económico generado gracias a la explotación de los recursos agropecuarios. Mi nombre es Manuel Gálvez, yo soy arquitecto hace unos 18 años más o menos. Y el último edificio que ganamos este por concurso es una ampliación en la Cancillería Argentina, que es un edificio de unos 20.000 metros cuadrados, que viene a suplir una serie de falencias que tienen los otros dos edificios que conforman la Cancillería, que es la sede de Esmeralda y el Palacio General San Martín. Una doble escalera nos lleva directamente al patio central del Palacio Anchorena o Palacio San Martín en la actualidad. Apenas se atraviesa un magnífico portón de hierro, entramos al patio central de lo que era la residencia de la familia Anchorena, que en verdad todo este palacio está dividido en tres partes, de tres ramas distintas de la familia, convergiendo en un patio central como el que vemos aquí en una forma realmente majestuosa. Mercedes Castellanos de Anchorena, la matriarca de la familia, mandó a construir este edificio encargándole la obra a un arquitecto realmente sumamente importante para la época, el noruego Alejandro Christoffersen. Christoffersen ya venía con una experiencia amplísima en Francia. Se había nutrido de toda la cultura francesa y toma el estilo neoclásico, el Art Nouveau, como su estilo emblemático. Plasmó muchos edificios en Buenos Aires, sobre todo uno muy importante, la Bolsa de Comercio, pero su obra cumbre es esta. El estilo Art Nouveau es un estilo de líneas muy fluidas, muy pocas líneas rectas. Nosotros podemos observar que en verdad ni siquiera las columnas son rectas, son en estilo absolutamente dórico, de mucha influencia griega, pero tomada por el neoclásico francés y usado en una forma realmente muy llamativa. También podemos darnos cuenta que en este estilo privan toda la superficie que son cóncavas y convexas para darle una mayor volumetría a todo lo que estamos apreciando. Este palacio, que es de principio de siglo, es del arquitecto Christoffersen, uno de los grandes arquitectos académicos que tiene la mayor parte de su obra en Buenos Aires, realizada en Buenos Aires. Es un palacio muy particular porque condensa, en realidad está conformado por tres viviendas que eran de la familia Anchorena, padre y dos hijos. Y Christoffersen utiliza un claustro de acceso que vincula las tres viviendas. La gracia de todo este planteo es que uno no se entera nunca de que son tres, sino que parece un edificio único. Lo que para nosotros es la planta baja, en verdad, podríamos decir que es el sector de servicios de todo el palacio. Decimos servicio porque en esta parte están las cocinas, se encuentran también los dormitorios de todo el personal femenino que trabajaba en la casa, y también se encuentran las dependencias de servicio como la sala de máquinas, calderas, depósitos y demás. Lo que para nosotros es el primer piso es en verdad la planta baja del palacio propiamente dicho. En este sector la familia tenía los salones de recepciones, los estudios privados, la biblioteca.
era el lugar de uso comunitario, podríamos decir. En el piso superior estaban los dormitorios y coronando el edificio, lo que sería la guardilla, estaban otras dependencias de servicio y otros enseres usados en la propiedad. Salón Dorado, un salón realmente magnífico. Obviamente su nombre se debe al dorado, el dorado a la hoja con que fue revestido en su momento. En la última gran restauración hecha en el año 2007, se lo dejó bajo estas condiciones, realmente impecable. El Salón Dorado pudo ser usado, en verdad, como primer objetivo, como salón de estar. Pero si vemos algunos detalles de decoración que tienen reminiscencias directamente relacionadas con la música, podemos considerar que también pudo haber sido usado como salón de música. Como dato curioso de este salón, hay uno muy particular. Ahí se ve una puerta oculta que disimula la entrada al cuarto de baño. Realmente uno de esos detalles que realmente llaman la atención y ponen en un nivel de jerarquía completa un palacio que realmente es absolutamente magnífico. El fresco que decora el techo de este Salón Dorado llama poderosamente la atención. Todas estas familias patricias eran consideradas como familias muy europeizadas. Sin embargo, este fresco tiene una peculiaridad muy, muy llamativa. Españoles que toman el oro de los pueblos originarios, de los indios que vivían en América. Realmente un contraste con lo que nosotros podemos preconcebir antes de poder entrar y contemplar este tipo de imágenes en un palacio de una familia presuntamente con una mentalidad muy alejada de todo lo que era autóctono. El tamaño de esos lugares realmente hay que verlo y hay que estar ahí para darse cuenta de lo que era en esa época un edificio de esas características. Uno piensa en una casa o en un palacio, realmente un palacio es un gran palacio, porque en Buenos Aires hay un montón de edificios clásicos, de casas de familia, que son de gran tamaño. Pero acá uno experimenta lo que es la dimensión en serio, ¿no? Estamos en el salón comedor de doña Mercedes Castellanos de Anchorena. En el lugar es el ala exclusiva que pertenecía a ella y que era también usada por su hijo Aarón. En la parte superior de la chimenea vamos a ver en detalle el monograma personal de ella. En el segundo piso del complejo estaban ubicadas las habitaciones privadas correspondientes a toda la familia. Hoy hay oficinas administrativas. Estamos en el hall principal de la parte del palacio que correspondían a las habitaciones privadas de Mercedes Castellanos de Anchorena. Thank you.
Esta fue la oficina privada de Aarón Anchorena. Hay que hacer una mención muy especial de Aarón Anchorena porque es un personaje emblemático de Buenos Aires. Un verdadero playboy, un hombre acostumbrado a la buena vida, un hombre que vivió y que fue incluso pionero en la forma de vivir. Aarón Anchorena fue uno de los primeros promotores de las competencias automovilísticas y también fue el hombre que compró y promovió el vuelo. Fue el famoso, la persona que trajo a la Argentina el famoso globo Pampero, que después tripuló junto con su amigo Jorge Newbery. Hacemos una referencia a Aarón Anchorena ocupando la silla que él ocupaba estando en vida y también llevando esto a la actualidad, vemos que este lugar, esta oficina, es la oficina privada y personal del canciller argentino. Y decimos privada y personal y formal también, debemos agregar, porque todo el complejo y esta oficina solamente se usa con motivos protocolares y ceremoniales. El canciller se reserva este espacio para la firma de convenios y las distintas salas por las cuales nosotros hemos atravesado se usan para las grandes ceremonias, los grandes eventos, firma de convenios internacionales o recepciones de delegaciones extranjeras. Las grandes comidas y banquetes de recepción de presidentes y grandes personalidades del exterior se realizan en el Palacio San Martín habitualmente. Estamos en el contrafrente del palacio. Doña Mercedes nunca le dio demasiada importancia al tema de la jardinería. Sí pretendió alguna vez comprar el predio que está ubicado justo en el frente del palacio, lo que es en la actualidad la Plaza Sargento Cabral. Pretendió incluso que el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional le vendiera ese predio. Tal vez en vida fue el único capricho que no logró concretar. A mis pies se encuentra lo que era el muro final, el muro perimetral del viejo palacio. Pero a mis espaldas se encuentra un fragmento de otro muro muy célebre para la historia de la humanidad. Es una parte del muro de Berlín. Fue obsequiado por el gobierno alemán como prenda de amistad hacia el gobierno argentino. Después atrás tiene todos unos jardines, que es donde después se va a vincular el nuevo edificio. Esos jardines dan hacia Basavilbaso. Y bueno, son una belleza y también ahí te marca un poco la diferencia que hay entre los edificios clásicos realizados acá y en otros lugares del mundo, pongamos París. Acá hay una vegetación exuberante, hay unas palmeras espectaculares. Y bueno, ese contrapunto entre la vegetación, también la relación con la Plaza San Martín, hacen que para mí sea muy porteño en un punto, más allá de que el lenguaje es específicamente clásico, específicamente francés. Estamos en otra parte del Palacio Anchorena. Este es su hall de ingreso, uno de los tantos que hay en el palacio. Corresponde a la casa que habitó Enrique Anchorena. Los Anchorena en verdad eran 11 hermanos. Doña Mercedes, la legendaria,
era la madre de todos ellos, pero de los cuales solamente 5 lograron sobrevivir. Y solamente de esos 5, 3 fueron los que habitaron este palacio. Los Sancholeran fueron una familia prolífica, evidentemente, con relación a cuántos hijos, pero también fue una familia muy laboriosa, todos dedicados a las actividades de campo. Alguno, como Aarón, a lo mejor, también dedicado a sus travesuras como playboy, a sus continuos viajes por Europa, pero toda una familia dedicada a la producción ganadera. Lujo, sofisticación y a veces en grado extremo. Para cuando se inauguró este palacio, por 1910, era ya común en la época que muchas casas de determinada categoría contaran con vitrales en las mismas. Doña Mercedes, al darse cuenta que los vitró se habían convertido en artículos bastante comunes en casas de determinado nivel, tuvo una salida muy original mandando a hacer un tapiz. ¿Para qué? Para tapar el vitró que se encuentra a mis espaldas. Salón de los Frescos, o antiguamente la sala de recepciones de esta parte del palacio. En la actualidad, este salón funciona como antesala de lo que sería el Salón Libertador, aquel salón que acostumbramos a ver últimamente en televisión donde se hacen los banquetes oficiales presidenciales. Es un salón que está adjunto al Palacio San Martín, no forma parte de este, aunque sí se accede directamente por el palacio. Frente a este problema, digamos, que tiene el San Martín en cuanto a las necesidades de mejor funcionamiento, porque tiene una serie de cosas que tienen que realizarse que no tienen que ver con el palacio en sí, lo que se propuso es primero un edificio que ya está realizado, que se realizó por concurso, que es el de la sede de Esmeralda, que está en la esquina de Esmeralda y Arenales, lindante con el palacio. Y después se propuso otro concurso, que fue el que ganamos nosotros, para realizarse sobre la calle Basavilbaso este edificio que tiene unos 20.000 metros, que también es de oficinas, que tiene un salón de usos múltiples, que tiene un comedor para el personal, que tiene la guardería famosa que está ahora funcionando en el palacio. Y bueno, se armó ahí, o lo que se intentó hacer y se intenta hacer, es que todo eso funcione como un conjunto. También eso es típicamente un esquema sudamericano de un país más joven que necesita lidiar con estructuras antiguas, vincularlas con estructuras más nuevas. Estamos en lo que en la actualidad es una sala de espera de la vieja casa que ocupó Enrique Anchorena. Esta sala es usada por distintas personalidades, como gobernadores, embajadores o incluso presidentes de la República. Este es el ala del edificio que habitó Emilio Anchorena. El estilo cambia completamente y en forma drástica con relación al resto del palacio. ¿Por qué? Cambian las alturas, cambian los volúmenes, se hace mucho más luminoso. Las paredes están pintadas o adornadas con tonalidades mucho más claras. En este caso,
lo que asemeja ser mármol o piedra es, en verdad, estuco, imitación, piedra París. Como podemos apreciar, en este lugar no figura la tradicional escalera imponente como caracterizó a otros sectores de todo el complejo. La escalera se encuentra por la parte lateral y sí directamente se puede apreciar desde la planta baja los pisos, el piso superior y específicamente las entradas a las habitaciones privadas de la familia. Este era el salón comedor, actualmente llamado Salón Cedro, por razones que ustedes pueden contemplar por la guacería imponente que contiene. Ahora se hacen reuniones en forma periódica. Estamos viendo el salón de invierno de las mujeres, donde ellas se juntaban todas las tardes a tomar el té. Por fuera, para hacer una referencia, este salón está completamente forjado en hierro. Por dentro es mampostería. El jardín de invierno de los hombres, el lugar donde ellos exclusivamente se reunían para fumar. En este momento se está, con Cancillería estamos definiendo el proyecto y bueno, en algún momento que todavía no está determinado, esperemos que sea el año que viene, esto se empezará a documentar, a proyectar ya con miras a poder realizar una licitación y que este edificio, el de la ampliación, se realice. El otro está realizado hace 10 años, si yo no me equivoco, y bueno, una vez que esté completo el edificio, la Cancillería va a poder gozar, se va a poder transformar en un verdadero complejo y va a poder dejar al San Martín más libre y con funciones que le son más afines, ¿no es cierto? El Palacio Anchorena, hoy Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Exterior. Un edificio que originalmente fue construido con otros fines.